305 sitios han sido identificados en El Salvador como ideales para la reforestación que pretende llevar a cabo el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, CONASAB, y la Mesa de Restauración de Ecosistemas. Ambas entidades inauguraron, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Campaña Nacional de Reforestación Plantatón 2018, que tiene por objetivo plantar 5 millones de árboles en este año en El Salvador. Esta es una responsabilidad del Estado en su conjunto, porque en cuidar el medio ambiente estamos todos, como país, como Estado y como gobierno. Y por eso para nosotros representa una de las prioridades más importantes en lo que hemos establecido en el plan quinquenal, como levantar la economía y el empleo, cómo mejorar la seguridad familiar y comunitaria, cómo lograr mayor inversión en áreas sociales claves, como es el tema de educación, de salud y sobre todo de la mayor inversión en la niñez y en la juventud. Pero no menos importante, la otra gran prioridad que tenemos es la sostenibilidad ambiental. El evento fue presidido por la ministra del Medio Ambiente, Lina Pol, y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. La Plantatón cuenta con la participación de distintos sectores como la empresa privada, instituciones de gobierno, así como de centros educativos y ONGs. Informó para laprensagráfica.com Leonardo Esquivel.